decirle bueno, muchas gracias, la verdad que muy contento por la convocatoria y también por el presidente del equipo. Por ahí yo creo que todo esto ha sido gracias al equipo. Sin el equipo uno no es nada, así que bueno, esto también es de ellos porque me han ayudado día tras día. He's very happy for getting called up, and that it's been he got a lot of help from the team, and it's a team achievement, not just him. And he's very happy to go represent the country. What's been the response that you've heard from people back in Colombia and family since you've been named? ¿Cómo están cómo te han comentado la gente de tu familia y tus amigos desde Colombia desde que salió esa noticia de la convocatoria? No, la verdad que mi familia ha estado muy contento. Yo creo que toda la gente ha llegado a mí, se ha puesto muy contenta y ha sido mensaje tras mensaje y nada, deseándome siempre lo mejor y que si juego, bueno, que lo haga como siempre. ¿Cuántos mensajes en total? No sé, tengo pocos, total como 70 ahora. So he's got a lot of messages, he doesn't even lost count of them, and all of them are very happy, his family is very happy for his call up, and he's very happy, a lot of people that he knows have reached out to him. You said that before that you moved away when you were young. So when's the last time that you've been back to Colombia, or can you kind of like, I guess, you know, what's the last time you've been? Tú comentaste que saliste de Colombia cuando eras muy joven. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste ahí para un rato? La última vez, como todos saben, salí muy joven, pero se refiere a hace cuánto que no voy. Sí, hace casi 2 años que no voy para mis tierras, así que nada, por ahí yo creo que no ha sido más que todo, ya sabemos, por la pandemia, pero bueno, hoy en día con el tema de internet estamos más juntos que nunca. Yeah, he hasn't been there in 2 years, and because of the pandemic and all that stuff, and he's very happy to go back there, but because of having all the internet and you know WhatsApp and all that, he's been able to keep in touch with all his family and friends. Yeimar, ¿a quién le debes o a qué le debes tu llamado a selección nacional? No, yo no le debo nada a nadie, nada más. Yo creo que esto es el esfuerzo de día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y bueno, yo creo que ha sido todo el tiempo siempre queriendo progresar, y por supuesto también, yo creo que más que todo también el equipo me ha ayudado a ser una mejor persona, un mejor jugador, y yo creo que esto es el conjunto. What's changed in your game to allow you to make this leap to the national team? What is the biggest progress you made? ¿Cuál es el punto más o cuál es el aspecto de tu juego que has mejorado tanto para que te llegue esa convocatoria? Yo creo que he mejorado. Yo creo que he mejorado todo, porque a veces uno tiene cualidades, pero si esas cualidades no las pulís, se van perdiendo con el tiempo. Y por ahí, he pulido un poco más mi juego con la pelota. Yo creo que todas las cualidades que uno tiene, si no las trabaja, se pierden, pero soy más completo también por el equipo y por todo lo que uno hace día tras día en el entrenamiento. I've improved a lot overall, a lot of my skills. I've had a lot of skills before, but I think being able to express myself and work on them a lot more playing here, and that has helped me mature a lot of my skills on the ball, just every aspect of my defending, and it's also just working with the team, so the team aspect is also there. Do you think this would ever happen? ¿Alguna vez tú pensaste que algún día pasará que te llamen para la selección? Yo creo que uno como futbolista siempre sueña que se dé un llamado de esto, pero bueno, no, la verdad que hoy en día no lo esperaba, pero ahora que me llegó, estoy muy feliz y sobre todo ansioso por estar ahí. As a professional footballer, the dream is always that you get called up for the national team and represent the national team. But I did not expect it this time. I've always been, that's always been my dream. But now that I got it, I'm very happy. How much has his going back to like the improvement? How much has his ability to lead the play helped his game? En cuanto a tu juego, ¿qué te parece el aspecto de leer el partido, leer el peligro, que te has ayudado en esto? Y yo creo que me ha ayudado mucho porque, bueno, yo siempre uno con futbolistas por ahí tiene que leer el juego, y si no está atento al juego o lo que está pasando adentro, bueno, puede haber peligro, pero yo creo que siempre hay que estar concentrado, y yo creo que eso me ayuda mucho para el día a día, y bueno, digamos, los partidos siempre están metidos en el juego y está pensando qué puede pasar, si la pelota pasa o no pasa. Yeah. So he said, the reading the game is very important for where he is, and he he's learned to read it better with more games, and like just that, also understand where the ball might come in, how the danger will appear. And be concentrated. Concentration is very important, and that's something that he's improved on. That has helped him read the game better. Gracias. Neymar, ¿qué reflexión haces de tu proceso para llegar a la selección nacional? Que como niño tuviste que salir a buscar oportunidades en Argentina, pero ahora te has convertido en un modelo para la juventud en tu país, en Latinoamérica y ahora en este país. La verdad que, bueno, la reflexión que hago es que nada, que sin esfuerzo uno no consigue nada, y siempre con mucha humildad haciendo las cosas como se debe, y siempre escuchando a los más grandes, que por ahí dice que siempre sabe más el diablo que por viejo que por diablo, así que creo que esas son mis bases, siempre escuchando y siempre trabajando juicioso, y que tarde o temprano las cosas se dan, así que nada, me concentrado al 100% si uno quiere llegar a ser futbolista. Bueno, gracias a Dios las cosas se dieron, y bueno, siempre disfrutando el día a día y el momento, pero sobre todo nunca olvidarse de las bases. Te lo compliqué un poco. ¿Puedes repetir una vez? Sí, porque... yo creo que las bases son siempre humildad, trabajando concentrado y siempre querer mejorar día a día, y escuchando siempre a los grandes, que ellos son los que te van a guiar y te van a ayudar. Yeah, so the key is to be humble and learn every day and work hard, and that's what I've been doing, and that's kind of helped, and also learning from the others and from the coaches. That's what is the key for where I am. ¿Está bien? ¿Qué significa para ti, viendo la calidad de los centrales de Colombia, y te da alguna clase de presión el hecho de que estás supliendo a alguien como Jerry Mina, que ha sido tan importante para la selección? La verdad que, bueno, creo que va a ser una competencia muy, muy dura ahí adentro, porque bueno, todos son buenos defensores, y yo creo que no voy tranquilo con la humildad de siempre, y tratar de aportar mi granito de arena, y si el técnico ve que puedo reemplazar a Jerry, bueno, es un orgullo, y si no, bueno, siempre ayudando donde me toque. You want the... Okay, yeah, so he was asking about, the question was about how will he compete or work with the other center backs of Colombia, and Yeimar said that he's happy to be called up, and he's ready to work with all the, and it's kind of honor for him to play with some of the more famous center backs of Colombia, and that he's ready to chip in with what he can for the team, and so that he'll help the Colombian national team. Perdón, no te escuché lo último. ¿A dónde estabas cuando llegó la llamada? ¿Quién te llamó a avisar que te está llamando Colombia, y hay unos jugadores de la selección que estás bien emocionado de ir a ver? Sí, bueno, cuando me llegó la llamada yo estaba en mi casa, justo estaba por hacer una tarea de inglés, y bueno, justo me llama mi tío a avisarme que estaba entre los convocados, pero la verdad que no, cuando me dijo no lo creí, así que lo primero que hice fue mirar las redes sociales y si era cierto. Y después, bueno, tengo muchas ganas de conocer, bueno, a todos los jugadores, porque todos son muy buenos jugadores, pero siempre uno como ha vivido con el tema de Falcao, que la verdad que lo admiro mucho por todo lo que ha logrado y todo lo que se ha superado, las lesiones y todo eso, y yo creo que para cualquier persona que ame el fútbol le gustaría conocerlo. Yeah, he was. The question was about where was he when he got the news. He was in an English class lesson at home, and he got a call from his uncle. He couldn't believe it in the first, so he went and checked social media, and he saw that it was true, and he's very happy, and that he also is. ¿Te llamo Falcao? No, yo llamo mi tío. Ah, te llamo tu tío. Luego de Falcao, que... No, que me gustaría conocer a Falcao. So one of the things for him is that he wants to kind of meet Falcao, Radamel Falcao, one of the great number 9s of Colombia, someone that he's looked up to from because during his playing career. Yeimar, ¿fue una sorpresa total para ti o ya habías tenido contacto con el entrenador o con los oficiales de la selección nacional? No, fue totalmente una sorpresa. Después que mi tío me llamó, bueno, ahí fue que pude hablar con el técnico y bueno, varios ha llegado a la selección y nada, me felicitaron y me dijeron que ellos estaban viendo la liga, la siguen y bueno, me venían siguiendo, así que lo que ellos hicieron fue darme un cariño, un reconocimiento a todo el trabajo que venía haciendo. The question was about if the coaching staff Colombia called him before the call-up, before he knew it from his uncle. So no one talked to him before announcement, but they've reached out to him after, and they're all like they've been watching our league and following his progress here. And that and they think that it is a just reward for the work he's been putting in the last couple of years. ¿Hoy te ha llegado el itinerario todavía no? ¿Para cuándo va a salir? No, yo creo que para hoy me debería llegar, así que estamos en la expectativa. Freddie, ¿te ha dado algunos consejos? No, lo único que me ha dicho que disfrute, que esto no se vive todos los días y nada, que haga lo que siempre hago acá y siempre da lo mejor. Yeah, it was that if you got any advice from Freddie Montero, know that just enjoy. These are not things that you get every day, so enjoy every moment of it. What is your favorite defensive stat? ¿Cuál es la estadística defensiva que te gusta? ¿La estadística o la línea? La estadística. ¿O la línea que en la selección? No, como por ejemplo cuando juegas, ¿cuál es la estadística que te gusta? ¿Que duelos o pases? Y yo creo que... Goles, no sé qué. Y uno como futbolista le gustaría marcar goles, pero bueno, soy defensor, así que me gusta más defender y uno contra uno y también el cabezazo, el de... Yes, as a footballer, everyone wants to score goals, but because he's a defender, he likes to win 1v1s and also win the ball in the air. Last couple, guys. You started out the year coming off the bench. What was that like for you, and what's the journey? Have it ending on such a high note. What's the journey been, kind of like from beginning to end? Empezaste la temporada desde el banquillo, que en los primeros partidos no has entrado de titular, pero acabar el año y llegando al fin del año con un subidón como eso de llegar a la selección y además estar en el All-Star, ¿qué significa esto para ti? No, yo creo que es un agradecimiento al técnico, porque en su momento no me vio bien y bueno, yo creo que hizo lo que él pensó y lo que era mejor para mí y para el grupo, y bueno, y nada, creo que todo ha sido gracias a ellos y bueno, y también al grupo técnico, porque ellos son los que me conocen día tras día y saben mi potencial, y yo creo que para mí, conociéndome, que me hayan hecho eso, bueno, es como que me ayudó a día tras día a querer mejorar. Thanks. I think he wants to give thanks to the coach and the coaching staff. At the time, you know, the decision they, you know, the coaches took was what was best for the team, and it helped him work harder and get better as the season progressed, and so that's why where he is now. So, in the end, it all helped him to get this far. How did your uncle know? Last one. Not a great one to end on, but how did your uncle know before? ¿Cómo sabía tu tío antes que ti? Porque, bueno, porque lo llamó un amigo que está siempre en las redes sociales y esas cosas. Entonces, en ese momento él no estaba con el celular, entonces apenas se enteró, él lo llamó y mi tío me llamó a mí para decir la verdad, pero bueno, yo estaba más perdido que él. One of his uncle's friends called him. One of his friends who's always on social media saw that first, and then he called his uncle that this checked out. Yeah. Sí.